nuestro canal Los Secretos de Belleza de Joselo. El día de hoy tengo cola de caballo y solo necesitaré dos puñados, así, dos puñados de cola de caballo que tostaré. No lo quemaré ni lo freiré, lo tostaré. Luego lo trituraré en el vaso de la licuadora o en algún molinillo que ustedes tengan, y con la ayuda del aceite de oliva haremos un aceite antiarrugas de cola de caballo. Los dos puñados los vamos a tostar primero. Los vamos a triturar, los vamos a hacer un polvo. Ese polvo lo vamos a colocar en este frasco, los dos puñados, más 4 cucharas de aceite de oliva. 2 puñados, 4 cucharas de aceite de oliva, y en este frasco lo vamos a dejar macerar tapado con papel aluminio 20 días. Yo he escogido este frasco porque me permitirá al final pasarlo a este otro frasco de esta forma. Y ese macerado pues nos servirá como un aceite antiarrugas, porque la cola de caballo regenera la piel, es rica en silicio, ayuda a las uñas, huesos, cartílagos, por eso es bueno beberlo, la cola de caballo, y ayuda a regenerar, lo más importante, no solo la piel sino la dermis, la parte superficial de la piel, en este caso del rostro. Vamos a trabajar la dermis con este aceite antiarrugas. Es reafirmante y estimula el colágeno de la piel. Ojo, estimula el colágeno de la piel como tratamiento tópico. Dos puñados, así. Uno. Vamos a hacer dos puñados de cola de caballo. Dos puñados, así. Dos. Esto nada más, más 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen o virgen extra. Nada más, manos a la obra y nos vamos a la cocina. Encendemos el fuego de la cocina, la sartén de toda la vida, la cacerola o olla que ustedes tengan. Añadimos los dos puñados de cola de caballo y lo vamos a tostar como si hiciéramos maíz. Esto hará que las propiedades y obviamente sus beneficios hagan que este macerado en 20 días obtenga, deje en el aceite todos esos beneficios para reactivar el colágeno de la piel. Vamos a trabajar con este preparado la dermis de la cara, por lo cual vamos a hacer un aceite de cola de caballo anti-envejecimiento. Dejamos de rato en rato y lo vamos a ir moviendo. Se va tostando, ¿eh? Va cambiando de color. Recordad que la cola de caballo se vende seca porque para las infusiones es muy bueno. Yo creo que ya está esto. Apago el fuego. Lo dejo ahí unos cuantos minutillos. Bien, con la ayuda del vaso de la licuadora y con la licuadora en sí, vamos a triturar estos dos puñados de cola de caballo. Bien, simplemente es vamos a convertirlo en polvo. Bien, una vez que lo hemos convertido en polvo, vuelve aquí. Que no quede nada aquí, para no desperdiciar. Bien, este es el polvo. Voy a ayudarme de un embudo para pasar a este frasco los dos puñados de cola de caballo. Ya pasó todo esto aquí. Ahora aquí tenemos que echarle el equivalente a 4 cucharas
de aceite de oliva que sea extra virgen. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahí será una cuchara. Dos cucharas. El equivalente a 4, ¿eh? 3 y 4. Por lo general cubre todo el polvillo, ¿eh? Bien. Cualquier frasco, yo cogí este porque me permitirá que caiga por esta entrada de aquí. Simplemente vamos a remover, vamos a mezclar este preparado según qué marca. El aceite de oliva extra virgen es de un color y de otro. Hay algunos que son muy verdes, ¿eh? Porque son muy frescos, pero por lo general son amarillos. Este preparado de aquí nosotros lo vamos a envolver. Yo dije papel aluminio porque es lo que más tenemos aquí a la mano, pero puede ser con una tela, pero que no le dé el sol. 20 días para que el preparado esté bien hechecito y todo se quede bien. En 20 días volveremos o a mi cocina o a mi sala. Hasta pronto. Bien, hemos esperado 20 días y aquí está nuestro macerado de aceite de oliva con cola de caballo previamente tostada. 20 días oculta, ¿eh? Tapada. Voy a agitarlo y vamos a esperar que vuelva a bajar todo, toda la hierba hacia abajo para proceder a colocarlo en nuestro frasco. Con lo que queda aquí le volvemos a añadir aceite, por eso que he dejado el aceite y volvemos a contar otros 20 días tapado. Nos durará esto, ¿no? Este de aquí, este preparado nos va a durar, así que vamos a esperar que baje, que vuelva a bajar todo para añadirlo. Volvemos. Bien, hemos dejado un momento para que repose la hierba en la parte de abajo. Vamos a destapar nuestro frasco. Con mucho cuidado vamos a ir añadiendo nuestro preparado. Con lo que va a quedar aquí le añadimos nuevamente las 4 cucharas de aceite de oliva y después de eso ya queda sin efecto, ya no vale. Así que podemos aprovechar dos veces. Vamos a seguir añadiéndole. Bien, aunque parezca poco, este aceite antiarrugas con unas gotitas bastan y sobra. Este de aquí ya está. Está el macerado preparado aquí. Parece poco, ¿eh? Pero no creo. Y aquí
En este frasco de este que yo he elegido, tengo tostada la cola de caballo y que me va a servir para una segunda vez. 20 días oculto y vamos a echarle el equivalente a 2 a 4 cucharas de aceite. 1, 2, 3 y 4. Después de esto, ya la cola de caballo que está aquí ya no sirve, ¿no? Esto lo vamos a dejar macerando oculto y tapado. Que esté bien tapadito y escondido. Bien, este preparado ya está listo para usar. Si se pasó algunas partículas de la cola de caballo, no importa. Este no es un perfume elaborado en fábrica. Esto es un trabajo casero. Con la yema de los dedos nos lo vamos a aplicar en las zonas donde vemos que tenemos las arrugas o donde por lo general salen. Aceite antiarrugas, 20 días de descanso, de reposo, de maceración de la cola de caballo previamente tostada y triturada, y siempre trabajando en aceite de oliva. Nos vamos al baño para enseñárselos. Bien, aquí está con nuestro aceite antienvejecimiento. 20 días, poquito, pero dice que lo poco es mejor. Les decía, con la yema de los dedos, así no desperdiciamos nada, y lo vamos a pasar por donde crecen las líneas de expresión, que es esto de aquí, las líneas donde nos amargamos, que serían estas de aquí, solo con la yema de los dedos, ¿eh? Para que se quede en el sitio que corresponde, y las líneas que se hacen cuando sonreímos, ahora no hay, pero ahora sí, solo en las líneas, nada más, que ya nos lo marca la cara, ahí, ahí. Cola de caballo triturada, macerada en aceite de oliva. Ya no hay más arrugas en mi cara, todas son de expresión, de gesticular. Y lo vamos a dejar ahí 30 minutos mínimo, pero como hay cosas que hacer en casa, pues se quedarán ahí hasta cuando acabe. Luego, solo con agua tibia. ¿Ven? No he gastado mucho y sigo teniendo el frasco casi lleno. Encontré un frasco tipo perfume para combatir las arrugas. Cola de caballo, no se olviden, cola de caballo tostada, es mejor tostada que cruda, triturada, eso sí, reposada o macerada en aceite de oliva. Hasta